Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia. Cosme de Jesús Carmona Correa, presidente. Rubén Darío Naranjo Henao, vicepresidente primero. Alfaro Martín García Mejía, vicepresidente segundo. Pablo Iglesias Escorce, secretario general. Reciban todos la más cordial bienvenida a Actos y Decisiones. Hoy les presentamos el recorrido que los diputados antioqueños y los concejales de Medellín realizaron a las obras que adelanta el área metropolitana en la zona norte del Valle de Aburrá. El detallado informe del secretario de Agricultura del departamento y el proyecto Túnel de Oriente. Los diputados de Antioquia y los concejales de Medellín se pusieron las botas para recorrer las obras que realiza el área metropolitana en la zona norte del Valle de Aburrá. Lo que hace el área metropolitana, las obras que están en ejecución, las que ya están hechas, también nos compete a nosotros estar participando de ellas, ¿cierto? Y por eso hemos diseñado desde el principio de año trabajar en sesiones conjuntas, y nos parece que el área metropolitana es una dependencia que necesariamente tenemos que visualizar con ellos todos los problemas y las dificultades que se avisoran dentro del conglomerado de las obras. No queremos ser en ningún momento mezquinos con este alcance que tiene el área metropolitana, lo que tiene la Alcaldía de Medellín y lo que el gobierno departamental también podía hacer. El recorrido conjunto que realizaron diputados y concejales tuvo como objetivo integrar las dos corporaciones para hacerle seguimiento a la inversión de recursos. Ahora concretamente pues estamos en la parte de Bello, en la unidad deportiva Tulio Espina, y vemos cómo los recursos pues están muy bien invertidos ahora precisamente con los Juegos Suramericanos, donde Bello cumplió y el área metropolitana también le ha estado cumpliendo a la comunidad. Dentro de los sitios visitados está la quebrada La García del municipio de Bello, por considerarla una amenaza para la población en época de invierno. Todos los antioqueños, todos los bellanitas, toda la gente del área metropolitana sabe y conoce que cada que hay una época invernal existe el problema de las inundaciones que llevan a destruir los hogares que están a la orilla de la quebrada, e igual manera pues han atentado contra las vidas, han habido varios muertos ahí. Hoy se está haciendo una inversión altísima entre el municipio de Bello y el área metropolitana. Vamos a ir a conocer los trabajos, seguramente para tratar de que en un futuro también desde el departamento de Antioquia, el área del municipio, reforcemos otra partida para mejorar esos trabajos que se están haciendo allá. Otra de las obras que se construyen en el norte es la Ciudadela Educativa de Copacabana, que tendrá una capacidad para albergar 3.500 estudiantes en un espacio cálido y cómodo. La Ciudadela de Copacabana va a quedar con una capacidad aproximadamente para 3.500 estudiantes, cuenta con una biblioteca, un auditorio, unas plazoletas y, como puedes ver, unos bloques similares a estos, que son los que se adelantan. Entonces, de esta manera se mejora la calidad de vida no solo de la gente de Copacabana, sino del norte, del sur, porque con el programa de área educada, pues el área metropolitana en conjunto con la Gobernación de Antioquia y el municipio adelantaron estas obras buscando de esta manera mejorar la calidad de vida y ofrecerle a los jóvenes de esta región una mejor oportunidad y calidad de educación. Al considerar que Medellín también es Antioquia, el diputado César Eugenio Martínez resalta la función supramunicipal que viene cumpliendo el área metropolitana. El área metropolitana cumple un papel supremamente importante, cumple una función supramunicipal. Alrededor de los municipios es necesario esta figura para crecer ordenadamente y para invertir ordenadamente. Creo que el área metropolitana se inspira es en ser una figura que congregue los municipios y que tenga un desarrollo bien direccionado. Hoy vemos que Medellín también es Antioquia, que el área metropolitana no puede estar alejada de los intereses del departamento, y nosotros como diputados nos sentimos muy bien viendo los avances que tiene nuestra capital, que en la capital antioqueña no es solo Medellín, sino todo el área metropolitana. Las inversiones grandes, y creemos muy conveniente que Antioquia se oriente un poco más a integrarse con la ciudad de Medellín, con sus autoridades, con las autoridades del área metropolitana. Así que creo que este es un buen principio para llamar la atención sobre la lejanía que existe entre Medellín y Antioquia, que no debemos dejar de entender que Medellín es la capital
de todo el departamento, y no le hace bien estar tan lejanos la dirigencia de Medellín del resto del departamento. Quédese en nuestro canal para que se entere del informe presentado por el secretario de Agricultura en la Asamblea de Antioquia. Hallado informe donde se destacó la intervención de la Secretaría de Agricultura subregión por subregión, le presentó el secretario Edgar Arrubla Cano a los diputados del departamento. Un informe con enfoque subregional fue el presentado por el secretario de Agricultura, donde se apreció la representación e intervención de la Secretaría en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, que en los 2 años de la presente administración tiene una cobertura de 107 municipios. En el Bajo Cauca tenemos en este momento 3 proyectos que tienen un valor de 884 millones de pesos con aporte de la Secretaría de Agricultura por valor de 359 millones de pesos. En la subregión de Urabá tenemos proyectos por valor de 2.082 millones de pesos en los cuales está participando la Secretaría de Agricultura con 1.282 millones de pesos. En la subregión del Magdalena Medio tenemos 8 proyectos por valor de 1.282 millones de pesos, en los cuales está aportando la Secretaría de Agricultura 638 millones de pesos. Pasamos al Nordeste, en el cual tenemos 14 proyectos en el Nordeste antioqueño, por valor de 5.243 millones de pesos, con aportes directos de la Secretaría de Agricultura por valor de 3.890 millones. En la subregión del Norte de Antioquia mencionamos 11 proyectos que tienen un valor de 2.268 millones de pesos, en los cuales está aportando la Secretaría de Agricultura 1.433 millones de pesos. En la subregión del occidente antioqueño tenemos 22 proyectos que tienen en total un valor de 7.065 millones de pesos, y en los cuales el departamento está aportando 4.670 millones de pesos. Pasamos a la subregión del Oriente Antioqueño, donde tenemos 31 convenios por valor de 10.169 millones de pesos, en los cuales está aportando la Secretaría de Agricultura 5.925 millones de pesos. En la subregión del Suroeste Antioqueño apoyamos 26 proyectos por valor de 8.742 millones de pesos, con aportes del Departamento de Antioquia por valor de 4.659 millones de pesos. En las diferentes subregiones, el secretario se detuvo para detallar la inversión en los proyectos que se realizan en cada uno de los municipios. Yo sí quiero a todo señor todo honor, no soy muy amigo de la lisonja, pero sí quiero reconocer que como diputado he encontrado muy expeditas las puertas de la Secretaría de Agricultura, incluso muchas veces me he acercado allí sin cita previa, inmediatamente me han atendido con muchos problemas de muchos municipios del Oriente, y ahí vamos con las soluciones en distintos temas, distintos sectores. Entonces yo sí agradezco pues esa atención que se ha prestado, y esperamos que la Asamblea en pleno esté muy cerca del fortalecimiento financiero de esta Secretaría para que tantos programas y proyectos que reclaman los campesinos antioqueños solamente encuentren la corresponsabilidad con los recursos de cofinanciación por parte del departamento. Dinamizar la comercialización de la panela fue una de las peticiones hechas al secretario por considerarla como un producto generador de ingresos para los campesinos. Pero sigo insistiendo en que busquemos los mecanismos de comercialización, no solamente aquí en el país, sino en otras partes, como verdaderamente esa parte de comercialización que nosotros aprobamos cuando se hizo la reestructuración, verdaderamente muestra, no solamente para lo de la panela, sino para otros productos. Y asimismo, ¿verdad?, creemos de que nos sigue importando mucho, y lo reitero como lo dije anteriormente, es de que promocionemos
la panela como un producto saludable, porque muchas veces nosotros vemos que de todas partes se viene atacando que la panela, pero no miramos todo lo que ella puede ofrecer, y por eso es que va también en decadencia el consumo de panela. Entonces yo creo que esas dos partes son vitales, especialmente para este gremio que ha venido tan afectado por los precios. Con la forma de trabajo